Ahora debemos buscar a nuestra siempre útil... ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Vamos! ¡Hola, Joe! ¡Linda camiseta! Gracias, cajoncito. ¡Cielos! ¡Qué limpio está esto! Sí, yo limpié. Y la libreta está en su sitio. Gracias. Para jugar a las pistas de Blue debemos encontrar una... ¡Huella! ¡Oh, una huella! Correcto. Y esa es nuestra primera... ¡Pista! ¿Una pista? ¡Una pista! Luego la ponemos en nuestra... ¡Libreta! Pistas de Blue, pistas de Blue. Encontraremos una huella. Y esta es la segunda en la libreta, la anotamos. Son pistas de Blue, pistas de Blue. Encontraremos otra huella. Y esta es la tercera en la libreta, la anotamos. Son pistas de Blue, pistas de Blue. Ya saben qué hacer. En el sillón nos sentaremos a pensar. Pensar, pensar. Porque usando la cabeza es por donde se empieza y lograrás hacerlo bien. Es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a necesitar tu ayuda para averiguar quién es el invitado sorpresa. Y para ordenar también. ¿Me ayudarán? ¿Lo harán? ¡Ja! Muy bien. ¿A dónde fue Blue? Por allá. Ah, bien. Vamos tras las pistas y cosas que ordenar. ¡Ajá! ¡Boris! No estás en tu sitio. Te llevaré a casa. ¡Cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac! ¡Una pista! ¡Una pista! ¿Quieren que Boris diga una pista? ¡Pista! 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 No, hay una pista. ¿Qué? ¿Ven una pista? ¿Dónde está? En el cuadro. ¡Oh, sí! ¡En el cuadro! Hay una pista en... la escuela. ¿Saben qué necesitamos? Nuestra siempre útil... ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Correcto! Sí. La escuela. Dibujemos un triángulo arriba, dos líneas, un trapecio para el techo, un cuadrado para el frente, un rectángulo y líneas en las puertas, y aquí está la escuela. Tratemos de averiguar quién es el invitado sorpresa, y nuestra primera pista es la escuela. ¿Quién será el invitado sorpresa si la pista es la escuela? ¡Qué buena idea! Encontremos más pistas para asegurarnos. ¡Oh! Terminemos de recoger la habitación para mostrársela a nuestro invitado sorpresa. ¡Vamos! Creo que no. Mejor encontramos más pistas para averiguarlo. ¡Vamos! Díganme si ven en la sala algo más que haya que guardar. ¡Sí! ¡El papel! ¡El papel! Yo sé dónde va el papel. En el cubo de reciclaje. ¡Otra pista! ¿Qué, qué? ¿Hay más papel? No, una pista. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vieron una pista! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Oh! Hay una pista en este dibujo. Necesitamos nuestra siempre útil... ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Correcto! La cabeza es un círculo. Una línea que baja, después otra, la cara y los brazos. ¡Listo! Una persona. ¿Cuál fue la primera pista? La escuela, sí. Y la segunda pista es la persona.
Tratamos de averiguar quién es el invitado sorpresa y hasta ahora tenemos la escuela y una persona. ¿Quién creen que podrá ser el invitado sorpresa? ¡Buena idea! Pero encontremos más pistas para adivinar quién es el invitado. ¡Llegó el correo! ¡Vamos! Oh, el invitado sorpresa llegará en cualquier momento. Díganme si ven algo que guardar. ¡Ajá! ¡Una pista! ¡Una pista! ¿Ven una pista? ¿Dónde? ¡Allí, detrás de ti! No veo nada. ¿Dónde está? ¡Ahí! Oh. ¡Cielos, qué pista tan grande! Digo, esta pista es muy alta. La clave debe ser alto. ¿Pondremos esto en nuestra siempre útil? ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Sí! Para alto, entonces dibujemos una huella que sea muy alta, con dedos. ¿Sí? Alta. Tenemos todas las claves para averiguar quién es el invitado sorpresa. Es hora de sentarnos en el... ¡Sillón de pensar! ¡Sillón de pensar! Para averiguarlo. ¡Vamos! Ahora que estamos en el sillón de pensar, pensemos. ¿Quién podrá ser el invitado sorpresa con escuela, una persona y alto? Bien. Tal vez el invitado sorpresa sea una persona. ¡Oh, claro! Quizás sea una persona que vemos en la escuela. ¿Qué dice la tercera pista? Quizás sea una persona que ves en la escuela y es alta. ¿Quién podrá ser? La maestra. La señorita Milagro. ¡Una maestra! ¡Sí! La invitada sorpresa es la maestra de Blue, la señorita Milagro. ¡Resolvimos las pistas de Blue! Fue bueno sentarse a pensar. Las pistas de Blue pudimos encontrar. ¡Vaya! ¿Saben qué? ¡Lo hicieron bien! ¿Creen que sea la invitada sorpresa? ¡Vamos a ver!